¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos. Buen martes, ¿cómo andan ustedes? Julio, Jonah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. 35.355 casos en todo el país, 641 muertes en el país, así que nueva ola de contagios en las últimas 24 horas es lo que hay en el país. En total, 78.733 muertos en la Argentina por coronavirus. Bueno, ya en un ratito seguramente tendremos lo que es en Santa Fe, pero ya hay cifras estimativas, si bien todavía desde la provincia no han dado todavía las cifras, ¿no? Así es, lo que hay son es el número, el reporte nacional, que recuerden tiene un corte distinto al de la provincia. A nivel nacional, o según los números del Ministerio de la Nación, 3.328 casos en Santa Fe, más de 1.000 casos corresponden solamente a la ciudad de Rosario, que hoy está concentrando la mayor cantidad de contagios por coronavirus. Pero atención, Santa Fe, 600, entre 600 y 700 casos está teniendo por día, y Rafaela obviamente en un número menor, pero aún así alarmante, entre 100 y 150 casos por día. En promedio, los números bastante alarmantes de esta segunda ola que va recrudeciendo día a día. Bien, en un ratito va a estar con nosotros, así lo anunció, así lo prometió el doctor Eduardo López, pero no nuestro Eduardo López. Vamos a estar con el prestigioso infectólogo, jefe de la División Clínica del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del Comité de Expertos de la Presidencia de la Nación, profesor titular de la Cátedra de Vacunas en la Facultad de Medicina. Ese doctor Eduardo López que usted lo ve en todos los canales de televisión, lo habrá visto por TN, por C5N, por América 24, por La Nación Más. ¿Sí? El prestigioso infectólogo, bueno, sí, es un lujito que nos vamos a dar. Nos prometió que más o menos 20, 15 va a estar en una comunicación telefónica con nosotros. Primero lo íbamos a tener vía Zoom. Bueno, se suscitó un problema no nuestro, sino de él, que no lo vamos a poder tener así face to face, como se dice, virtual. Pero sí lo vamos a tener vía telefónica y con él vamos a poder dialogar un poquito sobre esta pandemia, sobre este virus, sobre las vacunas y bueno, y todas las inquietudes que ustedes puedan tener a través de nuestro programa y como lo hacen habitualmente, se comunican en el vivo y podremos allí salvar cuantas dudas tengan mientras estemos en comunicación con el prestigioso infectólogo. Uno de los lujitos que nos damos aquí en Rafaela Noticias Online. En instantes, nada. La política, hablamos de lo local, Marcelo, porque atención, abrimos signo de pregunta. ¿Usted se acuerda de sido Sí. Y ahora cambió de nombre y es 1001. Sí. Claro, bueno. Atención, porque las malas lenguas, te veo que las malas. Pero el Ejecutivo elevó al Consejo para cambiar los términos que el Estado local le había de lo que era el matadero municipal. Sí, correcto. Marchini. Sí, calle Marchini, sí, correcto. Bueno, pero ahí tiene que hacer todas cuestiones que tienen que ver con el ciclismo. Podrán poner un gimnasio para los ciclistas. No sé qué. Tienen que ser todas cuestiones para los ciclistas. Vamos a usar un modismo zonal, más cómodo, diría.
poder de noticias también, de cuál va a ser el límite, ¿sí?, para evitar que un privado se aproveche de una institución pública para hacer, digamos, sus propios negocios. Esto ingresó al Consejo. A ver, aguántame ahí, pero la explotación no la tiene el club ciclista. La explotación, digamos, el uso lo tiene exclusivamente el club ciclista. Ahora bien. Ahora, ¿el club ciclista puede terciarizar? Ahora lo que dice, digamos, no lo dice específicamente en el proyecto de ordenanza, pero sí abre la puerta para que en un futuro el club ciclista firme convenios respectivos con, puede ser un privado, para hacer un uso distinto al objetivo inicial, que es el entrenamiento deportivo, de ese predio. Y bueno, ahora si no quieren que el usufructo sea que lo haga un tercero para beneficios de terceros y que no termine siendo la institución la beneficiada, tendrán que dejarlo sentado en una futura ordenanza que sea directamente el club el que tenga la explotación de lo que fuere que pueda instalarse allí en ese predio o en ese sector de lo que se haga. ¿Y Chacona qué tiene que ver con todo esto? Bueno, no, ahora bien, claro, ustedes recordarán el conflicto que se había generado en su momento con el predio de la, digamos, de lo que era el Parque Integrado de la PADIR y la cesión o, digamos, este convenio que se había firmado con un privado donde se instaló un emprendimiento comercial a instancias de, digamos, el uso de ese espacio que se había cedido a una institución. Claro, ¿te acordás los dimes y diretes que había traído Chacón? Bueno, a ver, ponemos el signo de pregunta, eso, ¿no? Lo había aprobado el Consejo. Claro, ahí. Claro. Aparte se durmieron en los laureles, claro, decía que había una instalación. Ahora, después dijeron, no, pero no era tan grande. Pero no te das cuenta mientras la estás construyendo que era bastante grande, más de lo que pensaba. Pero eso lo recordamos que lo había aprobado el Consejo. Claro. Sí, a ver, esto ingresó al Consejo, se está discutiendo, le dieron ingreso en la sesión pasada. Van a tener que analizarlo seguramente, pero algunas voces ya se le han levantado y, digamos, nosotros cumplimos ahora en, por lo menos, informarlo. ¿Tienen la oportunidad ahora de hacer las cosas bien para que no pasen lo que oportunamente, si creen que pasó algo que no tenía que pasar, que no pase? Bueno, hagan las cosas bien ahora. Hagan las cosas bien ahora, muchachos. Bueno, la discusión está planteada y, digamos, en los próximos días vamos a ver cómo se desarrolla. Si no, vamos a tener que terminar poniendo guita como tenemos que poner o como se puso para la recoba, ¿viste? Porque todos los kilos, porque, a ver, esa guita que pone el pueblo rafaelino para la recoba, porque no sale del bolsillo de la clase política, todo ese quilombo lo hizo la clase política. Porque si pasó lo que pasó con la recoba, es con anuencia de la clase política. No se pueden hacer los dolobu, ¿viste? Ahí hubo cosas que se aprobaron en su momento, cosas que le dieron la anuencia a quienes fueron, quienes estuvieron ahí, las partes privadas para que pueda hacerse lo que se hizo. Entonces, ¿viste? Nos jodamos, ¿viste? Porque entonces, bueno, ahora tienen la oportunidad de hacer las cosas que se hacen. ¿O no se acuerda alguien que decía, a mí no me van a callar? Y denunciaba continuamente a Coyote y a todo lo que pusieron Coyote. Hoy no lo denuncia más. ¿O no se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Sí o no? ¿A usted no se acuerda? Bueno, usted es muy chico todavía. No, pero no, si pasaba, es historia reciente. ¿O no escucha radio usted? Bueno, El antidocente. ¿Eh? El antidocente, exacto. El que me pegaba a mí. Que me pega de vez en cuando a mí. Me golpea. Sí, que me pega de vez en cuando a mí. Se divierte conmigo, porque no le queda otra. Déjalo que se divierta. Che, bueno, ahí está, con lo que hicieron con la recoba. Mirá toda la guita que tenemos que poner por hacer mal las cosas.
100 millones. Ese, claro. A ver, esa guita sí me duele. No la de las de las rotondas. Por ejemplo, no la de las rotondas. Porque por eso es dinamización de la obra pública, es dinamizar la economía, por ejemplo, porque mueve los comercios, el compre local, ¿viste? Hay guita que se mueve dentro de la ciudad. Pero esa de la recoba me duele. Y ahí la clase política y el consejo tendrá que hacer una mea culpa de eso. Viejo, porque ahí hubo, el consejo aprobó también cosas sobre eso en ese momento. ¿Eh? ¿O no se acuerdan que hay una ordenanza que a 100 metros de un colegio no se puede poner ni bares ni nada, ¿eh? Porque no está permitido, y no sé qué hicieron con una puertita para poder poner un boliche para algunos cuantos? Bueno, entonces no me hagan hablar porque ese no era el tema. Bueno, lo decíamos, vamos a cambiar de tema porque decíamos que íbamos a tener al doctor Eduardo López, prestigioso infectólogo, jefe de división de clínica del hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos de presidencia, profesor titular de cátedra de vacunas de la Facultad de Medicina, bueno, y así podría decir una extensa currícula, pero es un lujito que nos damos un medio del interior, así que quiero agradecerle, quiero darle la bienvenida al doctor Eduardo López. Doctor, bienvenido, buenas noches. Marcelo Arias lo saluda, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va a usted? Mucho gusto. Desde nuestro humilde lugar, agradecerlo, me acompaña en la mesa Jonathan Almarafunes, Julio Armando, que vamos a estar unos minutos con usted. Bueno, para del interior, de aquí de la provincia de Santa Fe, para que charlar un ratito con nuestra gente, y nuestra posición es mucho distinto a lo que la gente ve de los medios de Buenos Aires, por lo menos desde nuestro medio, salir de esa grieta, lo que se hizo, lo que se hizo mal estará mal, ya no se puede volver atrás, lo que se hizo bien habrá que potenciarlo, y lo que se habrá que revertir, se habrá que revertirse como pueda, pero no puedo dejar de preguntarle de 1 al 10 cómo estamos, doctor. Bueno, yo creo que estamos con una meseta muy alta, ¿no? O sea, hay algunos lugares que han bajado, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ha bajado, ¿no? Pero, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, como provincia, está alto. Yo sé que Rafaela también está con un número importante de casos, según la información que tengo, ¿no? Y el problema está que cuando hay muchos casos, siempre tensa al sistema de salud, ¿no? Porque atender muchos casos en corto tiempo, ¿no? Siempre esto puede hacer que el sistema de salud no responda de la mejor manera. En cambio, si usted atiende mucho más casos, pero usted lo alarga en el tiempo, en general es mucho más fácil manejarse así para el sistema de salud. Las camas de terapia están aumentadas en todo el país, más de alrededor del 77%, es una cifra que se sigue manteniendo, pero en algunos lugares seguramente todas las camas de terapia intensiva deben estar llenas, no ocupadas. Así que esto es lo que estamos. Las buenas noticias es que están llegando vacunas, con el cual la vacunación puede ir aumentando. Estos días aumentó bastante la vacunación y hay que aumentar el ritmo de vacunación. Fíjese usted, si nosotros logramos vacunar promedio 200.000 individuos por día, ¿no? Usted prácticamente en un mes vacunó a 6 millones de individuos, que no es un tema menor, ¿no? Que es casi todo lo que son los adultos de 59 años, 18 años con comorbilidades, ¿no? Pero junto con esto tenemos que terminar de vacunar al adulto mayor. Yo creo que en todas las provincias el adulto mayor, hay falta en algunos adultos mayores de 60 años vacunarse, ¿no? Para completar las dos dosis, porque lo que reconoce la OMS y el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos es que, o sea, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, mejor dicho, que usted necesita dos dosis para estar completamente vacunado, ¿no? Y yo creo que todavía los mayores entre 60 y 69 años
todavía no tienen las dos dosis, ¿no? Doctor, ¿cómo cree que se manejó el tema de la pandemia en nuestro país? Yo digo particularmente, mi visión es que yo creo que se discutió más políticamente que en lo que se discutió donde se tenía que discutir, ¿no? En el lugar de que tenía que se discutir es en los profesionales, con los científicos en nuestro país, pero se discutió más en los medios y en la política que en la parte científica. Pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que digamos, a través de este año y dos meses, creo que hubo el manejo de la política, el manejo de la salud pública tuvo éxitos, tuvo situaciones neutras y tuvo algunos errores. Y esto está vinculado a que toda pandemia, todas las medidas tienen parte de razón, pero también parte de error. Y muchos de estos errores también ocurrieron en otros países, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que de cada cosa que se hace, se arma una grieta. Y esto no ayuda porque genera incertidumbre en la gente y desconfianza, ¿está bien? Sí, sí. Así como yo digo que hay que aumentar los testeos, porque hoy tenemos un 35% más o menos de positividad, ¿no? Que significa que nosotros estamos testeando a los sintomáticos. Y nos falta buscar los contactos estrechos para que se guarden en la casa o los convivientes familiares, ¿no? También así como uno dice eso, dice que si no se hubiera preparado el sistema de salud hubiera colapsado el año pasado, y este año que está muy tenso el sistema de salud, fíjese que todavía, salvo situaciones muy particulares, el sistema sigue respondiendo, obviamente gracias a un fenomenal trabajo del equipo de salud, ¿no? Especialmente a la gente que está trabajando en las terapias. Pero mi sensación es que tenemos que mirar para adelante y tratar de generar situaciones. Yo creo que la bala de plata que tenemos es vacunar lo más rápidamente posible y tratando de terminar con la vacunación en los individuos que tienen mayor riesgo de enfermarse y morirse. Porque si bien están aumentando la gente joven que se está internando en terapia intensiva, gente joven me refiero al adulto, ¿no? En general. Sí, sí. Fíjese usted que todavía el 80% de la mortalidad está en los mayores de 60 años. Y usted me puede decir, bueno, usted lo que está viendo es la foto final de hace 20 días. Sí, es correcto. Eso es correcto, porque lamentablemente el proceso de muerte es hospitalización, terapia, respiradores y finalmente un grupo de ellos fallece, ¿no? Igual esta curva no baja, ¿no? Que lo que significa que el individuo adulto mayor que va a terapia mayor de 60 años tiene una alta chance de fallecer, ¿no? Fíjese que el 14% de los contagios es el adulto mayor de 60 años, pero reportan en esa franja etaria el 82% de las muertes, ¿no? Doctor, aparecen nuevas cepas, pero como aparecen nuevas cepas, también aparecen nuevos síntomas para estas pandemias. Las vacunas que hoy están en vigencia sirven para controlar estas nuevas cepas y estas nuevas patologías que aparecen, como las rinitis, esto que puede confundirse con una alergia y hay que tener cuidado y hay que consultar a los médicos, puede confundir un poco a la gente y hay que tener mucho más cuidado hoy cuando la gente ya está un poco también cansada, harta del encierro, la cuarentena, las restricciones, se mezcla un poco todo ahí también, ¿no? Sí, hay que tratar de no mezclar. La incorporación de la rinitis y de la congestión nasal, acuérdense que siempre dice más otro síntoma, ¿no? Uh-huh. No basta rinitis solo, tiene que tener otro síntoma, llámese diarrea, fiebre o tos o dolor de cabeza, ¿está bien? No hay concepto, claro. No era rinitis sola. Lo de la congestión nasal y rinitis se incorporaron porque era muy frecuente, eran dos hallazgos clínicos frecuentes.
en los individuos que están consultando esta última etapa. Entonces ese es un tema. Con respecto a las cepas que están circulando de alta transmisibilidad, como la cepa británica, Manaus, Ubandina, ¿no? Sí. Estas cepas, en general, algunas vacunas pierden algún grado de eficacia, pero no son totalmente ineficaces, ¿está bien? En general, salvo la vacuna de AstraZeneca, según el gobierno sudafricano, con la variante sudafricana, ¿no? Que ahí la vacuna realmente tuvo muy poca efectividad, la vacuna de AstraZeneca para esa cepa en particular. Ahora, si nosotros vacunamos fuertemente, también evitamos que las variantes sigan circulando, ¿está bien? Porque aunque la vacuna baje en algún grado de eficacia, diríamos, sigue siendo útiles por el, sobre todo para las formas graves. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es vacunar lo más rápidamente posible, de manera tal, diríamos, que cuando que estas cepas no tengan dónde reproducirse, porque todas las variantes y las cepas y los virus, si no tienen un cuerpo humano para reproducirse, no pueden circular. Entonces ahí está donde nosotros decimos que si usted vacuna en forma muy fuerte, en este circuito las variantes agresivas no son tan eficaces, ¿no? Y a medida que uno va aumentando, aumentan ellos su ineficacia, ¿no? ¿Por qué todavía, pregunto, o si ya se puede establecer, la ciencia no ha establecido que puedan combinarse algunas vacunas, ¿no? Teniendo en cuenta que los países, en esto de buscar vacunas, y muchos como el nuestro, teniendo en cuenta que grandes países y con mucha más capacidad monetaria han acaparado la gran cantidad de vacunas, tenemos vacunas de distintas clases y por ahí muchos esperan ya algunos segundas dosis y empiezan a preguntar, pero bueno, no me llega la segunda dosis de esto, ¿es compatible tal vacuna con otra? Y por ahí eso no se puede comprobar. ¿Ya se ha comprobado la compatibilidad de algunas vacunas? Son algunas preguntas por ahí de, que nos llegan, ¿no?, de la gente. De la vacuna que nosotros tenemos, hasta donde yo sé, no hay datos publicados de intercambio. Hay algunos estudios hechos con Pfizer y AstraZeneca, o AstraZeneca y Pfizer, diríamos, donde aparentemente la reactogenicidad, dando dos distintas vacunas, aumenta un poco la reactogenicidad y algunos efectos adversos, pero nada significativo. Y se está esperando, sí, y se está esperando los datos de inmunogenicidad del título de anticuerpos, a ver si dando esta mezcla de vacunas, primero de una, la primera dosis de una y la segunda de otra, aumentan igual los títulos de anticuerpos o más. Hay algunos trabajos preliminares hechos en Barcelona, donde usando Pfizer y después AstraZeneca, los títulos de anticuerpos aumentan mucho. Ahora, de las vacunas nuestras, todavía no hay estudios que nosotros estamos usando, no hay estudios de intercambio. Por lo tanto, uno tendría que ser cauto a la hora de definir si tenemos que hacer estudios. Creo que primero hay que hacer los estudios y ver qué pasa, y luego empezar a probarlo en mayores cantidades de población, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Jonathan lo saluda, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Doctor, teniendo en cuenta su experiencia, y también es una pregunta recurrente que nos llega de la gente que nos sigue, que nos lee, es... ¿Por qué esta segunda ola se da con mayor, digamos, el término sería ferocidad, pero, digamos, ¿por qué tiene una mayor incidencia en la población que esa famosa primera ola, digamos? ¿Cómo se da, digamos? Porque, por ejemplo, estábamos viendo que en lo que va del año ya hemos alcanzado la cantidad de muertes que tuvimos durante todo el 2020, la cantidad de camas ocupadas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Rafaela, ha sido mucho más alta en estos primeros meses del año que todo el año pasado, digamos. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, se está dando básicamente primero porque están circulando cepas de mayor transmisibilidad, ¿no? Esto es el primer punto. Y segundo, porque la gente se está cuidando menos, especialmente el adulto joven,
y el joven. A favor de esto, lo que yo digo, en este momento el 43% de los casos están entre 20 y 39 años. Lo que usted se da cuenta claramente, quién motoriza en este caso la pandemia, ¿no? Es el adulto joven y el joven, ¿no? Y yo creo que ahí se ha roto, se viene rompiendo los autocuidados, digamos, y es inexorablemente se paga, ¿no? Y por otro lado, las cepas de alta transmisibilidad, ¿no? Que son cepas que aumentan la enfermedad entre un 30 y un 60%, ¿no? Así que a mí me parece que tenemos que mandar una reflexión a la gente, que se cuide, digamos, que aquel que tiene el mínimo síntoma que se testee, ¿no? Que se hisope, digamos. En tercer lugar, si ustedes tienen un individuo, un conviviente familiar que tiene catarro y que tiene un poco de tos, hay que testearlo, aunque no tenga fiebre, ¿no? Y por otro lado, cuidarse, ¿no? Cuidarse es el uso de barbijo, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y evitar las reuniones en ambientes cerrados donde estos virus se transmiten en aerosoles que quedan suspendidos en el aire durante minutos y horas y en el cual la gente se contagia, y cuando uno le pregunta de dónde se contagió, no lo sabe. Cuando uno reinterroga, dice, no, pero estuve en tal lado, en una reunión social o recreativa o de trabajo, ¿no? O sea, hay dos o tres causas importantes en esto, y en segundo lugar, que todavía no pudimos vacunar en la cantidad que uno quisiera. Doctor, de otra pregunta también que viene surgiendo y bastante a menudo, ¿qué hay, digamos, con esto que denominan la inmunidad de rebaño? Digamos, se ha escuchado mucho, digamos, en televisión y distintos exponentes que hablaban de, bueno, que también este relajamiento de las personas, o que, digamos, había que potenciar este relajamiento, digamos, para garantizar esa famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué hay de cierto, digamos, que digamos, cuál es el aval científico, si eso se puede lograr en algún momento, haciendo que más gente se contagie? Al ritmo que nosotros vamos vacunando y los que hemos vacunado, es muy difícil que uno logre la inmunidad de rebaño. Uh-huh. Creo que tenemos que aumentar mucho más, porque para lograr inmunidad de rebaño se considera que hay que vacunar no menos del 75 o 80% de la población. Pero sí, lo que se puede lograr si usted vacuna una buena cantidad de personas es que disminuya la hospitalización y el uso de la terapia y las muertes. Si usted tiene vacunado con dos dosis al 50% de la población, usted ya baja definitivamente los casos, ¿no? Así que en esto, inclusive con alguna vacuna, como se demostró en Israel, usando la vacuna de Pfizer, ya con una dosis se demostró una eficacia por encima del 70-80% según los casos, ¿no? Quiere decir que la bala de plata es la vacunación, ¿no? Doctor, Julio Armando lo saluda. Quería preguntarle por la situación de Rafaela. Usted está bien informado y le cuento que, digamos, yo le doy los números, usted de su experiencia me dice en qué situación estamos. Nosotros tenemos 100.000 habitantes, estamos teniendo 108 casos diarios de coronavirus, una positividad que está arriba del 50, ¿no? Son 50-60% en cuanto 68% a los testeos. Y tomando, por ejemplo, la última semana que terminó, dos muertos diarios, pero si tomamos las últimas 48 horas, hubo las últimas 24 horas, hubo 8 personas fallecidas. Con este panorama, ¿cuál es la situación que usted ve con estos números de Rafaela? Desde el punto de vista sanitario, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer que considera usted? Y si es una situación más allá del país en general, la de Rafaela con estos números, más que preocupante. Bueno, está en una situación realmente preocupante, ¿no? Porque primero tener un 50% de posibilidad de testeo, usted prácticamente está testeando los sintomáticos que consulta. Uh-huh. Y deben tener otro número, digamos, importante de contactos estrechos que no se detectan. Cuando usted testea, usted tiene que lograr un testeo que la positividad sea 10%. Esto es lo que dice la OMS. Y ustedes están con un testeo muy alto. ¿Qué significa esto? Que están como cazando en un zoológico. O sea, son los individuos que consultan con síntomas, por eso es tan alto la positividad. Sí. La única manera de empezar a controlar es
es trabajar en terreno con los convivientes familiares y testearlos, y en los contactos estrechos y testearlos también, ¿no? Y aislarlos y testearlos. Realmente hay que aislarlo y testearlo el séptimo día. Y por otro lado, creo que por ahí vale la pena hacer medidas restrictivas importantes, ¿no? Es evidente que el sistema de salud de ustedes está trabajando atención porque está teniendo mucha cantidad de fallecimientos, ¿no? 100% de ocupación de camas. Claro, eso es el tema. Terapia. Exacto. Por eso, si usted no testea, a usted le llega el sintomático que va a internarse, no sé si me entiende. Cuando sí. Si usted testea y busca, va a mejorar. Y lo otro es tratar de hacer un plan especial de vacunación para Rafaela, ¿no? Que no es un inmediato, pero al cabo de 14, 21 días empieza a ver los resultados, ¿no? Doctor, agradecer de antemano estos minutos dispensados. Sé que estuvimos un poquito pesados, un poquito molestos, pero queríamos darnos este lujo de charlar un ratito con usted. Seguramente los medios nacionales lo tienen ahí contra los palos, porque lo vemos continuamente por la televisión, y queríamos darnos el lujo de tenerlo, aunque sea 10, 15 minutitos con nosotros, así que estamos muy agradecidos. Quizás teníamos muchas más preguntas para hacerle, pero a lo mejor será en otra oportunidad, porque seguramente imagino que esto de coronavirus estaremos hablando por 4 o 5 años más, hasta que llegue una vacuna que sea como la que hoy estamos contra la gripe, por ejemplo. Imagino que será una cosa así. Yo creo que vamos a ir a una enfermedad que por ahí haya que vacunarse todos los años o cada 2 o 3 años, eso vamos a verlo, ¿no? Pero por ahora tratemos de vacunar con las vacunas que tenemos y a la mayor cantidad de gente, ¿no? ¿Qué le puede decir a la gente en esto del coronavirus? ¿Qué mensaje le puede dejar? Porque vemos que por ahí desde algunos sectores se le mete miedo y la gente se impacienta, y yo digo que a veces el estrés le baja más la defensa, y cuando se le mete el coronavirus, digo, a veces te hace sonar más el estrés que el coronavirus, porque te agarra con la defensa baja, ¿no? Y no quiero estar equivocado. Bien, yo creo que el que decía la gente es que se cuide, no tener miedo, pero sí cuidarse, digamos, porque este es un virus que no es sencillo cuando afecta sobre todo a individuos con comorbilidades, ¿no? Y por otro lado, a las autoridades tratar de vacunar lo más rápidamente que se pueda a la gente de Rafaela. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Y hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Eduardo López, prestigioso infectólogo, bueno, como dijimos, jefe del Hospital de Niños Gutiérrez, allí también está cerca de la Presidencia de la Nación, es quien asesora junto con otras eminencias en este tema. Es un lujo que nos dábamos desde acá, un lujazo que nos dábamos de Rafaela de Noticias Online. A veces nos gusta darnos estos lujos, ¿no? De charlar con estas clases de personas. ¿Esto? Sí, sobre todo también por las definiciones que ha dejado, más allá de la famosa, el nivel del 75, del 80% de vacunación, pero también digamos, la importancia que tienen hoy en día las medidas de restricción, lo bien decía el doctor, para contener esta segunda ola, y que viene también justo aquí en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en el medio de la discusión, donde, bueno, también distintos sectores pugnan por volver a abrir y retomar normalmente las actividades, ¿no? ¿Te gustó lo que te contestó? Sí, me preocupó más que nada, porque, digamos, estamos cazando dentro del zoológico, y es cierto. O sea, lo que estamos testeando... ¿Qué título te tiró, no? Lo que estamos testeando son los que ya se sienten mal. Es decir, vos no estás testeándolo como hacías antes. La primera vez, ¿te acuerdan que venían a los barrios? Lo hacían los operativos. Confirma lo que dijo el subsecretario de Salud. Yo camino por la calle y... ¿Cómo es que había dicho? Que es muy probable que te encuentres al menos te encontrás con una persona positiva. Claro. Salís a la calle y una persona positiva te vas a cruzar. Confirma lo que dijo
el subsecretario de Salud, ¿no? Y habló de, o sea, para mí quedó preocupado más el doctor López que nosotros, que sea como que todos los días estamos diciendo 100, 100, 100, 100. El doctor, yo no te, hoy 120, ¿no? Claro, pero hoy 120. No teníamos 120. Acá la imagen lo dio para semblantearlo, pero yo más o menos lo podía semblantear por la voz. Me parece que quedó más preocupado él que nosotros, que ya como que venimos acostumbrando, pero es más, ya dijo, mira, el sistema está colapsado, obviamente, con ese número, y yo no le he dicho todavía lo de la cantidad de camas. Claro. Ese es un razonamiento piola, ¿ves? Porque nosotros ya lo tenemos normalizado, 100, 100, 100. Ah, de nuevo 120 hoy. Uh-huh. ¿Viste como lo dije yo? 120 hoy, ¿no? ¿Viste como ya como lo tenemos normalizado? Como si 120 sería normal, como si hubiera 80 o 70 no sería normal. Ya estamos esperando el 100 para arriba. Uh-huh. Sí, acá llegaron los números de hoy. Si querés lo compartimos, dale. Marce. Bueno, 120 casos. Superamos los 12.000 contagios desde marzo del año pasado. 12.090 desde que comenzó la pandemia. ¿La placa ya está? 1.556 casos activos. 3.047 personas aisladas y hoy... el fallecimiento de tres personas, dos hombres de 35 y 54 años y una mujer de 59 años también. Es otro fenómeno que se está dando de personas bastante jóvenes. Repetime la edad de... Dos hombres de 35 y 54 años y una mujer de 59. Dos de 35. Uno creo que es el trabajador municipal, ¿no? Que hoy emitió un comunicado la municipalidad que despedía. De pues es que puede haber, seguramente hay algún pelotudo que está pensando, bueno, pero debe haber tenido alguna comorbilidad. Está bien, pero si no agarra el virus, a lo mejor esa comorbilidad que tenía vive hasta los 90 años, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Porque a lo mejor la comorbilidad que tenía no era tan grave como para que se muera, pero le agarró el virus y lo hizo percha. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Dos de 35 años, muchachos. Uno de 35 años. Bueno, no importa, 35, 40, 50, 59. Son gente jóvenes. 35, 54 y 59. ¿Me entendés lo que te digo? 60 años y una persona joven. Y otra vez, joven. Otro dato. Es un pibe. Déjate joder. Y otro entonces cuando yo le digo que salen a tocar bocina y van al centro y se amontonan, digo, a ver, no deslegitimo la protesta, pero tenés que ir a protestar a donde hacen la fiesta clandestina, porque culpa de esos pelotudos, después no pueden abrir los comercios, porque vienen todos los contagios. ¿Entendés dónde tenés que ir a protestar? Para que pueda haber laburo, para que los gimnasios puedan abrir, para que los restaurantes, comercios, bares, restos, todas esas cosas puedan abrir, hay que quedarse en casa, hay que mantener, para que haya presencialidad en la escuela. Es decir, no tenemos que, lamentablemente, juntarnos. Tenemos que mantenernos en nuestros hogares, tenemos que hacer los deberes y las tareas como corresponde. Ahora, si vos tenés un tipo que es porfiado y dice, ¿qué va a pasar? Y mete 40 tipos en una fiesta y tenés dos asintomáticos y te contagió 20, tenés que ir a hacer el scratch ahí frente a la casa de ese pelotudo que hizo la fiesta clandestina. No protestar porque te metieron las restricciones. Porque las restricciones te las metieron por ese pelotudo que metió 40 tipos. ¿Eh? Listo, vamos a otra cosa. No, bueno, faltan las camas, ¿no? Las camas, que es otro dato también que viene preocupando y hay que estar muy, muy atenta. Nuevamente hoy el hospital Jaime Ferré volvió a superar las 100 camas ocupadas, ¿sí? 105, 70 pacientes internados en sala general y 35 en la unidad de terapia intensiva, todos obviamente estos 35 pacientes conectados a un respirador. Es otro dato también bastante alarmante, que digamos, la terapia, la sala de cuidados críticos ya está al límite,
no solamente en, digamos, en lo que es el hospital Jaime Ferré, sino también que se empieza a ver el fenómeno de personas que son ingresadas a la UTI, por ejemplo, en el anexo que tiene el hospital en la clínica Nacer, ¿sí? Que ese es otro dato que el otro día nos aportaron también como para llevar, digamos, mayor claridad. Mucha gente piensa que la clínica Nacer es donde se está internando la gente, en realidad es un anexo donde todo, digamos, el equipamiento forma parte, y los trabajadores forman parte del hospital Jaime Ferré, se lo cuenta como una sola entidad, por eso tampoco se diferencia a la hora de contar las camas, digamos. El hospital hoy tiene 105 camas ocupadas en total. Es otro dato también que hay que tener en cuenta. Hoy, si se necesita de urgencia una cama, bueno, bastante complicado está para conseguir en el hospital local, ¿no? Sí, 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 mira, hablo solo, sí, Gustavito, estoy totalmente de acuerdo con vos, con el mensaje que mandás, más allá de las cagadas que se mandaron los políticos, pero ya está, las cagadas se las mandaron, ¿qué quería hacer? No hay vuelta atrás, pero hay que mejorar las cagadas que se pueden haber mandado, ¿qué quería hacer? La vuelta atrás, lo hablábamos recién con el doctor López, otra cosa no podía hacer, digo, pero si a esas cagadas que se mandaron, y hay que mejorarla, encima le seguís mandando cagada, esto es un desastre. Bueno, acá una televidente, facebookera, aporta, porque volvimos a hacer noticia nacional, primero con lo de Lara, ¿no? Que claro, que Santa Fe salió en todo lado. Y ahora, ¿por qué estamos haciendo noticia en todo lado, en los medios? ¿Y qué de la noche? ¿Eh? De la noche. Colón. Está en todos lados, el tema de Colón. Y creo... que no se enoje el hincha Colón, pero creo que Perotti está diciendo que no sale campeón porque no sé cuándo juegan el jueves. Sí. Y bueno, pero si no sale, va a salir Racing y va a salir lo de Racing allá. O vos tenés que allá no van bueno, a salir. Bueno, pero allá lo tienen. Van a salir acá también. Calculo que habrá hecho Racing. Van a salir lo de Racing allá en Buenos Aires. Y bueno. Sí, creo que en este momento, digamos, estuve hablando el fin de semana. Sí, pero los de Boca salen y van a hacerlo en Banderazo, los de River hacen. No le dan bola, la gente no le dan bola. El argentino es rebelde, loco. Se resiste a todo. Es rebelde el argentino, se resiste a todo. Digamos, a todo esto de lo que estábamos hablando, digamos, el fin de semana vencieron las restricciones estrictas o el confinamiento estricto que había decretado el presidente. Estuve hablando con... Pero en Santa Fe algunas se mantuvieron. Algunas se mantuvieron, sí. Gimnasios, por ejemplo, que todavía no pueden abrir. Gimnasios, todo lo que tiene que ver centro de entrenamiento, profesiones liberales, abogados, mandatarios, todo eso, salvo lo que tiene que ver con el seguro. Las restricciones en los horarios a los comercios, la restricción de si volvemos también a la fase anterior a la que habíamos ido de no, pero ahí los gimnasios sí podían abrir en la vereda, se cortaban en la vereda, sí, sí. Las reuniones religiosas eran al aire libre, ahora están suspendidas en espacios públicos y cerrados, las reuniones también en espacios públicos cerrados, digamos, ha sido un retroceso un poco más fuerte que antes de las clases tampoco. Directamente suspendidas. No, y ya con el tema de la presencialidad, para no volver a la misma, ya estudian adelantar las vacaciones de invierno. Uh-huh. En todo esto le digo que... Te vive vacaciones, que hace así. Consulté, a una persona que, se está en el tema de la toma de decisiones. Nos decía que... ¿Qué te dijo Fernández? La gente eligió no cuidarse. Esta es la frase que dijo y que la verdad bastante impactante, ¿no? Respecto de, preguntábamos por qué en su momento se había anunciado que se necesitaba bajar aproximadamente un 30% de la circulación de gente para de alguna manera descomprimir el sistema de salud. Bueno, habíamos preguntado si estas medidas alcanzaron ese objetivo de reducir el 30%, perdón, y si bien nos decían que no se alcanzó o directamente no se midió directamente cuánto bajó la circulación, pero algunas estimaciones informales decían que había bajado, pero no al nivel que se necesita para bajar o para descomprimir, desestresar el sistema sanitario. Y esta frase, ¿no? La gente eligió no cuidarse. Che, vos sabés que nos manda gracias ese Rosso, el doctor Rosso, nos manda muy buena la entrevista con el doctor López. Gracias, ese abrazo fuerte. Nos quiere el doctor Rosso, nos mira todos los martes y los jueves.
todo. Doctor de que abogado. No, pero eso que era doctor. Mirá. Pero no lo íbamos a sacar al aire para que opine. No te tire con el doctor Rosso porque ese te entierra. Te entierra. Hay que tener cuidado entonces. Te entierra ese. Así, literal. Te entierra. ¿Pero qué penalista eso? No, a Castelli y Rosso. Te entierra, literal. Te entierra. Sobre todo, el famoso sobre todo en madera. Exacto, te entierra. Bueno, ¿dónde quedamos? Che, bueno, ya bueno sacamos un ratito si te parece. No, pero antes que no vayamos de los gimnasios, creo que vence ahora también los gimnasios, hay que ver si los dejan abrir. El 4. Y que Cambiemos pidió que se puedan abrir o que sean una actividad esencial, algo así. A ver, Cambiemos lo que ha pedido es. Cambiemos Rafaela, digamos. Sí, es la famosa minuta y el famoso proyecto de resolución donde pide que se declare como actividad esencial. Sí, el deporte como actividad, el deporte, la actividad física como esencial para la salud. De esa manera abre la puerta para que los gimnasios ingresen dentro de las actividades habilitadas como esencial. Sí, yo hay algo de Cambiemos que no me cierra. Tiene un bolonqui en la cabeza esa gente. Por un lado, piden que se abra todo. Que se abran los comercios, que la gente tiene que trabajar, que esto, que el otro, que trabajen los albañiles, que trabajen la ama de casa, que trabajen. Y está bárbaro. Y por otro lado, critican la obra pública, que es dinamizador de la economía. Vos no los entendés. Digo, vos no lo entendés. Digo, a ver, pónganse de acuerdo, muchachos. Pónganse de acuerdo, porque, viste, del otro lado hay gente que piensa. ¿Entienden? Que del otro lado hay gente que piensa. Digo, no pueden tomar a toda la gente por estúpida. No pueden subestimar la inteligencia de toda la gente. Le pasó al oficialismo ya. Que no puede tomar tomó a la gente de bobo. No, ustedes tampoco tomen a la gente de boba. Porque están pidiendo que abra todo y después salen a criticar. Cuando se hacen obras. Si ustedes saben que la obra pública da laburo en un montón de cosas. Ustedes mismos generaron la ordenanza de compra local. Y que da laburo a un montón de gente. Y que compra la verdulería acá, y que va a comer acá, y que va al supermercado allá. Y, digo, y que compra el calzoncillo, y la media, y la remera. Digo, entonces muchachos, no jodamos. Salgan a hablar huevada. Porque las obras que ustedes están criticando son las que ustedes aprobaron en el Consejo, Son las que ustedes aprobaron en el Consejo, Y de acá no estoy defendiendo a nadie. Les estoy sacando la careta de las pelotudeces que le meten en la cabeza a la gente. Les estoy sacando la careta. Como los 100 millones de mango que hay que poner ahora por la recoba, por las pelotudeces que hizo el oficialismo. Con Teiza, con Coyote y con un montón de cosas. Entonces déjense de romper las pelotas. Ya se parecen los otros, esos son iguales. Nosotros nos quejamos de la clase política. ¿Y la clase política dónde sale, muchachos? ¿De dónde sale la clase política? De la sociedad. Entonces, no nos asustemos cuando leemos las redes sociales. Porque a lo mejor, mirando a la clase política, los que estamos del otro lado somos el fiel reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Guarda. Dale. ¿Cambiamos otro tema, si te parece? Cambiamos de tema. Cambiame la música. Porque hay para el traje para los dos hoy. Para los dos, para el oficialismo. Sí. Se entendió para ustedes, ¿no? Que son mis amigos. Nosotros qué podemos hacer. Hay que ver cuál es oficialismo y cuál es oposición de nosotros dos a usted.
sería. Usted sería el ejecutivo y nosotros queremos... ¡No! Que... ¡No! Hay que ver cuál, no. qué función nos repartimos con Julio. Yo soy el supremo. ¡No, tampoco! Corte Suprema de Justicia. ¡Tampoco! Dale. Bueno, seguí ahí embarrándola. Tenemos un cuadro porque todos sabíamos que había un importante robo de motos, digamos, uh-huh. y de celulares, que es lo que más se roba en Rafaela, en la vía pública, pero no lo teníamos cuantificado, por lo menos no teníamos acceso nosotros a cuánto era, ponerle un número, y después si quieren hacer algunas multiplicaciones y se van a sorprender. Pero ahí en el cuadro que tenemos la estadística, que es oficial porque es de la Fiscalía Regional, y que si bien abarca, digamos, lo que es la Fiscalía Regional, que abarca no solamente el Departamento Castellano, sino San Cristóbal y 9 de Julio, que tiene cabecera tostado, digamos, no creo que en San Cristóbal se roben muchas motos, digamos. Mm. El grueso es de acá Rafaela. No creo que en Tostado se roben muchas motos o muchos celulares, por lo cual el porcentaje acá de Rafaela es más que importante. Quizás pueda aportar algo Sunchales, algo Frontera. Pero bueno, esto es un dato regional, pero no deja de ser importante. En el cuadro, vamos hablando de año pandémico, por ejemplo, ¿sí? año pandémico, cientos, o sea que ahí estamos hablando de que hubo una baja, total. Digamos, ¿sí? Una baja de robos. Año 2020, 106 motos sustraídas. Si vamos al anterior, el 2019, 288. Y si vamos al anterior, 2018, 332 motos sustraídas. Si ya lo comparamos en el 2021, hablamos de 32 motos en dos meses. O sea, estamos hablando de unas 16-17 motos al mes. ¿Cuántos se recuperan de esas motos? ¿Sí? ¿Cuántos se recuperan? O sea, que hablamos en total, desde 2018 al 2021, no todo el 2021, sino los primeros dos meses, 758 motos robadas. ¿Cuántos se recuperan de esas 758 motos? Se recuperaron 241 motos. Eso da el 31,80% de las motos. Es decir, que de cada 10 motos robadas se recuperan 3, ¿sí? O si querés, casi 4, digamos. ¿Sí? 3 motos. ¿Qué pasa con las otras 7 motos? Bueno, otras 7 motos no se recuperan, terminan o vendidas de manera particular, o vendidas las motopartes en este caso, o el que la robó, generalmente es raro que el que la robó, el que la usa, generalmente el que la robó es el que la descarta y la comercializa, o en algún tipo de negocio, obviamente, negro. ¿Qué pasa con el tema celulares? 2020, 403 celulares robados. Estamos hablando más de uno por día. ¿Cuántos se recuperaron de esos celulares? 91, de los 491. 463 robados en 2019. ¿Cuántos se recuperaron? 79. 2018, se robaron 332 celulares, 38 se recuperaron. 334 se robaron en 2017, 25 solamente se recuperaron, el 7,5%. Acá el nivel de recuperación, creo que porque, a ver, el celular es un elemento por ahí más fácil de circular, seguramente, más fácil de comercializar, de desaparecer, y quizás ahí tenga que ver también el tema de que es más bajo el nivel que tiene, en este caso, la policía o la justicia, para poder encontrarlo y recuperarlo. La moto, ¿sí? Por ahí es más difícil en este sentido. ¿Cuántos se robaron celulares desde el 2017 al 2020 en nuestra región, en nuestra jurisdicción? 1.532 celulares. 1.532 celulares. ¿Cuánto? 1.500. ¿Cuánto tiene el año? 300 y pico. Así que estamos hablando de 3 celulares por día. Sí, de lo que están denunciados. Obviamente, acá estamos hablando de lo que está denunciado, de lo que está judicializado. En la moto, por ahí, la gente la denuncia más porque el tema del seguro, si es una moto, digamos, que está con papeles, etcétera, el celular por ahí menos. ¿Cuántos se recuperaron? 233, o sea, el 15,20%.
de cada 10 celulares, un celular y medio, o si quieren de cada 100, 15 celulares, solamente son los que recuperan. Estamos hablando de una ínfima, de un ínfimo porcentaje. ¿Qué pasa con otros celulares? Ahora, yo hice esta cuenta. Estamos hablando que en 3 años, ponele 758 motos, ¿sí?, robadas. En el ámbito de la Fiscalía Federal, Fiscalía Regional, perdón. ¿Sí? Que seguramente Rafaela capta todo eso. ¿De cuánto promediemos? ¿De cuánto se podría vender, si mientras saco la calculadora acá, 750 motos? Vos decís, está bien, se roban. La que más se roban son las 110. ¿Sí? Hay más nueva, más vieja, hay motos robadas de 150. Sí. No, yo no sé si tendrá. Pongamos, también tiene que ver mucho el modelo. Sí, los plásticos se venden. Plástico, motoparte, mucha. Mucha. Pero pongamos un promedio, entonces, en todo eso. Estamos hablando de una moto hoy. ¿Vos que estás en el negocio de las motos? ¿6.000 pesos? ¿Por qué? Por una moto. Una moto así robada, digamos, a bajo costo. Así que descartado un promedio entre las que se vendan a más y a menos. ¿Nada más? Sí. No, el promedio, porque vamos, las motos por ahí, algunas son tan mega. He visto publicaciones de Juan, de... Ah, usted que revisa los sitios para detectar a los... Detectar a los... claro, realmente, cosa, no, tareas de inteligencia periodística. Dame tres. ¿Cuánto? A ver. No, se han ofrecido motos en 10.000, 15.000 pesos, motos, digamos, en un, como se dice, en un regular estado de conservación, ¿sí? Ni muy decaídas, ni tampoco nuevas. Pongamos 6.000 para hacer 7, vamos a poner ahí. Pongámosle 7. Como promedio, ¿no? En más y en menos. Pero sí se da el fenómeno de la motopart, digamos, la moto, de las motopartes. Igual a, es lo que, y el que la compra nueva, ¿cuánto le sale? Y que generalmente el negocio de las motos no se da en la localidad donde se da el robo. No, entonces si sale 100, entonces a 6. Pongamos 10, vos ponés 10.000 pesos, ¿sí? Sí. Por 750, que es lo que mueve en esos 4 años, son 7 millones y medio de pesos. ¿Sí? 7 millones y medio de pesos. Celulares, un celular. Acá sí entramos en una gama más. No, el celular te lo venden por 1.000 mangos. ¿Mil mangos? Hay celulares. 5.000 pesos. ¿Más caro te lo venden? Más barato todavía. Se da mucho, por ejemplo, se da también en esto de los celulares, se tráeme da, por ejemplo, 3S21. Se da, por ejemplo, el fenómeno, tengo, por ejemplo, ¿no? ¿Mil pesos te venden un celular? No, no, yo he visto, por ejemplo, dicen que menos. Yo he visto, por ejemplo, tengo 5.000 pesos para por un celular. ¿Qué me ofrecen? Sí, digamos, claro. Una persona que quiere comprar un aparato celular, tengo 5.000 pesos, digamos. Sí, y ahí se... mil... Tengo un Nokia 1100, espectacular. Qué persona que lo roba. 5.000 pesos, pongámosle, sí. 5.000 pesos, ¿sí? Por 1.500, que son los celulares robados. Estamos hablando de 7 millones y medio de pesos. O sea que entre los dos negocios, en estos 4 años, estamos hablando de 15 millones, una cosa que mueve aproximadamente, porque hay más menos, promedio 15 millones. Bueno, eso en blanco. No, en negro. Estamos hablando, digamos, del mercado ilícito. Sí, pero dice blanco de los denunciados. De los denunciados. Sí, también. A eso tiene que ver que son 30 millones de mango, por lo menos. O más. Mucha plata. Por lo cual, hasta acá llegué. Dame el celular y... El negocio es... Mucha plata. El negocio es... ¿Quién se va a meter a cortar ese circuito? Por lo cual acá no es que hay solamente hay uno solo que lo vende de cara a cara, por acá y evidentemente también hay organizaciones y hay... Algo que hemos consultado incluso con varias personas de la justicia en su momento es si creía que en Rafaela el crimen ya había alcanzado niveles de organización, y lo que nos decían es que sí, digamos, atrás quedó la ciudad con el famoso Punga que robaba para él mismo, digamos, ahora Rafaela para todo. Se han montado organizaciones criminales, menores, chicas, pero que sí, digamos, tienen un funcionamiento distribuido, destinado fundamentalmente a la comercialización de cosas robadas, ¿sí?
Y que evidentemente ninguna de las autoridades hasta el momento ha encontrado la forma de cortar ese... Rafaela, es sorprendente, te sorprende. Te sorprende. Hasta es más, me han dicho, esto no sé si está corroborado o no, digamos de como sea un mercado consolidado de armas. No sé, me han dicho. Hay muchas armas dando vuelta, Rafaela. Puede ser. No, que me han dicho. No sé, no puede ser. No es que decís un revólver. Un revólver es fácil, digamos. Estamos bueno, muchachos, pistola, ¿algo más? Vamos, sí, vamos, la última. Vamos a poner pimienta. La última. Dale. Piden llevar a juicio a un narcocamionero. Mirá esto vos. Fue a instancias de un pedido de una investigación realizada por el fiscal federal Jorge Onel. Estamos hablando de Diego F., un vecino de la localidad de Malabrigo, de 37 años, que hoy está detenido en la cárcel de Coronda. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, en diciembre del 2020, Gendarmería Nacional, a instancias de una investigación del fiscal federal de Rafaela, lo detuvo en la localidad de Gato Colorado, Ruta Nacional 95, lo detuvo con 50 kilos de marihuana fraccionado en 55 ladrillos que el hombre llevaba oculto en la cabina del camión que estaba conduciendo. Varios de esos kilos tenían como destino la ciudad de Rafaela. Esto había sido se había iniciado una investigación en noviembre del 2020, donde daba cuenta del ingreso frecuente o de una presunta ruta de transporte de marihuana desde la provincia de Formosa, desde Paraguay, por Formosa, ¿sí?, hacia Santa Fe, hacia la ciudad de Rafaela y otras localidades, y es por eso que se había motivado todo un operativo de investigación que, bueno, acabó con este hombre detenido con 50 kilos de marihuana. Esto ocurrió ayer, el pedido se elevó al fiscal federal Reinaldo Rodríguez, al juez federal Reinaldo Rodríguez, que ahora va a, bueno, llevar al banquillo para, como dicen, resolver la situación procesal de este detenido. Bárbaro. Julio, bueno, la gente que dice... Bueno, dice, además de los fines de semana, llenan las plazas de los pueblos, un desastre. Claro, esa gente que se va a los pueblos, que hay menos control, o que por ahí te va a la Plaza de Roca, Susana. Vergonzosa la actitud de la hincha de Colón, que ya habíamos comentado algo. Sí, es muy triste todo esto. La verdad lo felicito, esto es por el tema de la nota. Dije quién voto, no sé, se refiere creo que cuando hablabas de los políticos. Bueno, estos son algunos de los comentarios entonces que dejó la gente acá en el Facebook. Otro dice que sí, señor, cuando hablabas del tema también de los temas de los políticos. Así que bueno, esto es lo que ha comentado la gente. Bárbaro, bárbaro. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Bueno. Hay que tener en cuenta porque hubo una reunión de la mesa chica hoy con la CGT por el tema obras sociales. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta, fue en Olivos. Hace poquito quien estaba a cargo ahí de Zananini, que es el que manejaba todo el tema de las obras sociales allá en la parte de la CGT, falleció, y aparte de la Cámpora quiere ese lugar. Y Cafiero y el presidente estaban preocupados, como la CGT, que ponga alguien la Cámpora así. Pero la Cámpora, ustedes saben que no va a resignar lugar de poder que pueda tener, no por lo que se trate de caja y nada de eso, sino sabemos que, entiéndase bien lo que digo, la Cámpora hoy es el partido político mejor armado territorialmente, y quedó demostrado en las últimas elecciones, han trabajado territorialmente espectacularmente, tiene todo armado territorialmente como nadie. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Llegar a entrar y poner a alguien ahí,
donde estaba Saranini, es ¿por qué? Porque hay gremios que tienen obras sociales en todo el país, muy bien armadas. Y tener obras sociales en todo el país es tener la personalidad, de la posibilidad de estar personalmente con el afiliado ahí continuamente y seguir creando poder, estar en el territorio. ¿Entendés? Fíjate qué tan fuerte es la Cámpora que no pudieron sacar al que estaba al lado de Guzmán. No van a ceder un cacho de poder. Van a seguir queriendo poder. Entonces, lo que están buscando, en lugar de Saranini, poder poner a alguien de la Cámpora. Y es por eso que se dio esta reunión. Todo lo demás, lo que te digan, pueden haberse tocado otros temas. Pero ese era el tema principal. De una CGT que se ha visto deslucida en estos dos años de Fernández, ¿no? ¿Te imaginás que si hoy esto de la pandemia hubiera pasado con Macri? ¿Te imaginás el balurdo que hubiera armado la CGT, no? Los tendríamos a los monos subidos arriba del caballo de San Martín, allá en Plaza de Mayo. Es decir, lo único que digo, que en la línea histórica, cuando nuestros nietos estudien la pandemia, que seguramente, ojalá que no, pero cuando vengan otras, pero cuando en las escuelas a lo mejor se nombre o estudie esta pandemia, la única que estará ausente en esta línea histórica va a ser la CGT. De lo que menos se va a hablar es de la CGT. Lo único que estuvo ausente en esta pandemia y estará ausente, y que tuvo un papel pobre, es la central de los trabajadores. Si hay alguien que la CTA, quedado, si querés también agregarle. La CTA también, bueno. Es decir, si nunca estuvieron tan huérfanos en la historia del país los trabajadores como en estos dos últimos años. Nunca, nunca, nunca. Bueno, y hoy están preocupados por la obra social, obviamente. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Chau, nos encontramos el jueves. Chau, chau. Chau, chicos.